cabin and again move to that level. Obviously, the priority right now for all of us is that they have to produce and they have to do well here at home. And so they need to be extremely. They have to be standouts in order to have a chance to move to the first team. And so we're hoping that we have quite a few standouts, and you know, and obviously do what they did to us, you know, to the teams that come home. And so, you know, today was just it was an overwhelming experience for a lot of the guys. But I mean, listen, you know, what doesn't kill you makes you stronger. So and we're gonna get after it. So having the Dynamo come into town this week, and not just their coaching staff, but the general manager, the owner, everyone. How real does that then become for your players when they kind of see what happened today? That the club is very much involved, despite that it may seem a little far away. No, it's not. It's that's the relationship that's there. Like I said, it is a very interesting. It's very interesting how dominated, you know, those that place itself. You know, these kids are looking to play, obviously, and move into MLS. But you know, we have a home here, and it's great to see that Houston is here. The staff, you know, the strength conditioning coach, everything, and everything, the same culture, the same philosophy, the same. Everything we're trying to mimic, you know, colors. So in that sense, it's a unified front, and that's what it is. And you know, after the game, you know, Wilmer came into the locker room, talked to the boys. No, don't ask me what he said. But we were very upfront and very direct into the goal of this and how, you know, what it is that these guys and what it is that this team has to do at the USL level to be considered. And we all know that, you know, and even Wilmer said, listen, this is extremely overwhelming for your guys. And they kept coming. And obviously with some of the changes before the game of us not being able to, the reentry rules and all that, it just kind of handcuffed for some of the stuff that we had planned to do. And so it is what it is. Basado en lo que ha visto en su equipo, ¿qué cree que se debe de trabajar para mejorar? En todos los aspectos. La parte táctica necesitamos mejorar, necesitamos defendernos mejor. Creemos que pues en este momento no somos un equipo. Somos un grupo de chicos que están juntos y falta esa química para ser un equipo. Falta saber y conocernos mejor y saber cuáles son las ciertas cosas que este puede hacer, lo que este puede hacer para, sí, ¿no?, para sacar lo mejor de cada uno. Y en este momento llevamos 4 días entrenando. Es fuera de serie. Ningún equipo va a jugar un partido amistoso a los cuatro días de venir entrenando y más contra un equipo de MLS. Pero creo que fue una linda plaza. Era algo para que pues la hinchada de Río Grande viera al primer equipo de Houston. Obviamente la forma que salió el partido no era algo que queríamos, pero pues fuera del mundo. Si hay equipos de primera división en todas partes del mundo, en Alemania y todo, que están al par y les meten 8-9, como un equipo de segunda no va a perder con un equipo de primera, así y más que no estamos preparados suficientemente en este instante, ¿no? Ahora, dentro de un mes, 2 meses, sería bastante interesante cómo, ¿no? De que les vamos a ganar, que somos mejor, pero creo que el plantel se para mucho mejor, defensivamente vamos a estar más organizados y seremos un grupo más unidos y que ya nos conocemos un poco más. Entonces, en ese sentido, tengo mucha fe, tengo mucha... vimos unas cosas muy interesantes del grupo, entonces no, tampoco nos vamos al estado de pánico y a un desastre. Más allá del resultado, ¿considera que fue provechoso el partido de hoy? Claro, demasiado, demasiado. Más que todo porque pues, hay jugadores que creen que ya están listos. Uh-huh. Y obviamente en los últimos 4 días veníamos hablándole a ciertos jugadores, necesitas trabajar más, necesitas hacer esto y lo otro. Y a veces son chicos de 19 años, 18 años, otros de 20, que pues a esa edad todos sabemos que ya estamos. Entonces, este bocadillo de verdad fue bastante agrio y creo de que desplanta los pies otra vez sobre la tierra y no vamos a estar bien. Anímicamente, ¿cómo levantarías tú o qué
palabra le dices tú a tu equipo para que le den vuelta a este capítulo? Pues si Houston no nos hace esto después de cuatro entrenos, o si nos, por ejemplo, si tenemos nosotros, vamos a jugar contra un equipo universitario que lleva 4 días de entreno y nosotros no los agarramos, y nosotros llevamos un grupo desde un año que viene trabajando juntos y un grupo que ya lleva 2 semanas trabajando, y si no lo hacemos eso a nosotros, los mato. Entonces definitivamente creo de que era algo, pues personalmente, que nos hagan 9, no queremos, ¿no? Pero la parte futbolística son mucho mejores que nosotros, entonces, y eso se vio hoy. Y los muchachos, obviamente quiero que lo sientan, que sea amargo, para que no crean que están listos, pero no es el fin del mundo. La temporada empieza el 16 de marzo, ahí es cuando nosotros nos preparamos, y eso es lo que tenemos que juguemos hoy, juguemos mañana contra que jugamos. Esos partidos no valen. Como dije, la meta de nosotros es entrar a los playoffs y correr y a ganar esto. Hoy, si ganamos hoy, ¿qué dice? Si empatamos hoy, ¿qué dice? Si perdemos hoy, ¿qué? Para nosotros no, es un entreno y es algo lindo para que los chicos absorban de todo, porque pues muchos de ellos, ¿cuándo van a jugar contra un equipo de estos? De pronto nunca, porque muchos de ellos no van a llegar a ese nivel. Entonces creo que es una oportunidad bastante linda para que jueguen contra un equipo, contra unos jugadores de esa calidad, y hay chicos que solo han jugado a nivel universitario, por favor, otros que no han jugado, nunca han pisado profesional, y ahí en Central, Felipe, que jugó en el AC Milan, que jugó en el Arsenal, está en otra jugada de otro nivel, otra categoría, entonces no nos podemos tampoco igualar en este momento, es imposible, pero creo que es una lesión que tienen que aprender, que la sienta, que sea malo, porque para mí, aunque yo sé que no esté, tampoco, como un competidor, nunca quiero perder, ¿ya? Y nunca quiero perder de esa forma, pero que a trabajar, muchachos, todos vamos a trabajar y vamos a trabajar porque tenemos que ser un éxito con este equipo. Lo que más me impresionó, la garra que pusieron. No dejaron de luchar, no dejaron, siguieron. Y muy fácil de ser, cuando uno 8-0, es muy fácil darse, seguimos y 8-1, hicimos un gol. Queríamos hacer y queríamos que los chicos mostraran. Obviamente, 32 jugadores jugaron. ¿Qué plantel tiene 32 jugadores? En este momento, no. Vamos a, hay jugadores que están en ese equipo que van a bajar para nosotros. Entonces no nos podemos poner en pánico y no. Entonces creo de que sí, es una lesión bastante buena para ellos, y el grupo, y, pues, a ustedes que vieron el partido y de todo, imagínense 3-4 de ellos que van a bajar ya, que de pronto bajan y de todo, que estén con nosotros completamente, más otros 2 o 3 que de pronto bajan para ciertos partidos, va a ser un grupo bastante interesante. Y como les digo, ¿cómo vieron el primer tercero? Que iba 1-0, ¿no? Y el grupo, pues defensivamente, se vio mejor, sin ser trabajados, pero tenemos ciertos jugadores que son muy interesantes. Y ahora con el trabajo, con la organización, no es para que nos pongamos en un estado de pánico todavía, no, obviamente. Si es otro equipo de USL que nos haga 9, yo mismo me corto la cabeza, porque ya, pero estos. Es para nada, para eso son los campeones de la conferencia de US, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, mucha la diferencia. Una última pregunta. Nosotros sabemos de que, como usted dijo, varios jugadores del Dynamo van a bajar con el equipo de los Toros, y sabemos que pues usted ahorita tiene sus jugadores que tiene que estar viendo en este partido. ¿Hubo algunos jugadores que estaban de trialist con el Dynamo que le interesaría tener, o que dijera, o sea, que me gustaría que viniera este jugador? Sí, hay unos cuantos. Obviamente, pues decir nombres es un poco, no, claro, es un poco delicado, porque hay chicos que todavía tienen opción y tienen el sueño y todo, y no queremos nombrar, y porque tampoco le quiero dañar. Hay que respetarles su momento a ellos. Pero si ustedes ven, ustedes mismos pueden ver que hay otros jugadores jóvenes que nos pueden ayudar a
inclusive un Chip Palomino que tiene 16 años, estupendo talento. Él con ese equipo está bien, está listo para ser titular, para jugar, sacar minutos, no, pero eso es una opción que puede ser acá, ¿no? Y hay otros muchachos también, que están jóvenes, que son muy interesantes y cuando los tengamos va a ser algo bastante bueno. Entonces, en ese sentido creo de que Wilmer mismo dijo de que no, vamos bien, estamos formando el equipo bien y obviamente pues él tuvo la experiencia hace 2 años y hay ciertas cosas que él ve de que ya han mejorado, no solo la infraestructura que está aquí, el estadio, las canchas, todo, pero creo que el grupo ya viene más asimilado y mejor trabajado y pues ya sabemos ciertos jugadores que ya estuvieron 1 año, 2 años aquí, de que pues vamos a estar mejor preparados. Entonces, sí, ¿no? Es tiempo lo que necesitamos, tiempo para trabajar lo que necesitamos. En cualquier cosa, en cualquier trabajo, se necesita tiempo para trabajar y más cuando necesitas formar un grupo de que juegue junto o que haga cualquier cosa junto. En cualquier cosa de la vida, 4 días es difícil de que todos estemos encogidos y que podamos trabajar juntos como queremos, ¿no? Pero no, me siento con mucha fe, me siento muy confiado y creo de que las cosas, sí, van a salir bien. Muchas gracias. Gracias.